amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes. Les presentamos todas las noticias de este fin de semana. Los Esmeraldas de León alcanzaron la mágica cifra de 8 partidos ganados de manera consecutiva. Nueva marca histórica para el club y se coloca a 2 de la máxima cifra en la liga, que es de 10 encuentros. Además, que León está jugando de gran manera y mostrando un gran equilibrio. Demostrando además que son un equipo con una impecable dirección técnica de Nacho Ambriz. La víctima en esta ocasión fueron los virtualmente descendidos Tiburones del Veracruz. Y el marcador fue de 2-0. El primer tanto fue obra del chileno Jan Meneses con servicio de Ángel Mena. Y el segundo fue de José Juan Macías, con asistencia de Fernando Navarro. Y en más temas de la fiera, este lunes partieron los 6 seleccionados a reportar con sus equipos nacionales para disputar la fecha FIFA. Todos fueron titulares y cumplieron con una buena participación en el duelo ante Veracruz. Se nota que les ha sentado bien la convocatoria, todos mostraron un gran nivel. Incluso las anotaciones fueron obra de 2 seleccionados, Macías y Meneses. Cabe señalar que prácticamente todo el equipo titular de León a la ofensiva tiene llamado y están próximos a regresar jugadores importantes en esta posición. Aquí les presentamos un seguimiento que les hicimos a los seleccionados leoneses durante el juego. Ya en temas de baloncesto, las Mieleras de Guanajuato tuvieron un gran arranque este fin de semana, ganando sus primeros 2 encuentros de la temporada. El primero ante las Escaramuzas de Jalisco con marcador de 76-66, mientras que en el segundo se impusieron 78-56 a Mexaltecas de Nayarit. Ambos encuentros fueron disputados en la Colmena de Guanajuato capital. Los Bravos de León iniciaron sin mucha suerte la pretemporada de cara al inicio del campeonato 2019. Y se llevaron par de derrotas ante los Rieleros de Aguascalientes. En el primer juego disputado el sábado en Zacatecas, los leoneses cayeron con pizarra de 6-2, mientras que el domingo en el Parque de Lagos de Moreno, los Hidrocálidos repitieron la dosis de bateo y se llevaron el juego con score de 8-4. Este jueves también se vivió la presentación del nuevo modelo de Porsche, el Macan S, un auto que sin duda revolucionará el mercado automotriz. Te invitamos a leer la nota completa en zonafranca.mx. Y pues con la fiera en lo más alto y muchas otras noticias, le deseamos que tenga un excelente inicio de semana. Hasta pronto.